hay dos partes distintas de la historia. Una tiene que ver efectivamente con el proceso de transformación que ha tenido Colombia en los últimos 10 años, el mejoramiento en la situación de seguridad, el inicio del proceso de paz, el crecimiento en materia económica que ha sufrido el país y por supuesto la llegada de inversión extranjera. Todas estas cosas hacen que sea, digamos, mucho más fácil para el país construir internacionalmente el argumento de la necesidad de relajar los controles de inmigración para ciudadanos colombianos. Pero por supuesto la otra parte de la historia tiene que ver más con la situación de Europa, si específicamente estamos hablando de las visas Schengen, y tiene que ver con la casi transformación total de las tendencias en materia de flujo migratorio. Ya no son los latinoamericanos los que van a Europa y los que van a España, sino que es al revés, resultado de la crisis económica. Hay una inversión completa de esos flujos migratorios. Entonces, obviamente los europeos están buscando crear formas mucho más expeditas y fáciles para sus propios ciudadanos para que vengan a América Latina, y eso es un interés muy particular de los españoles. Entonces ahí funciona mucho la reciprocidad. Esto, digamos, es una cosa que no es un gesto diplomático ni un favor diplomático hacia Colombia, sino que tiene una lógica política, comercial y económica de detrás que es muy importante tener en cuenta. Pero lo que sí es de resaltar es que este gobierno ha iniciado y puesto en práctica una diplomacia tremendamente activa para cambiar la imagen del país por fuera, que parece estar funcionando. Toda la narrativa de la nueva Colombia que ha implementado el gobierno colombiano con ayuda también de Estados Unidos busca vender una transformación fundamental del país en materia económica y en materia de seguridad. Y esa narrativa es una narrativa que se ha estado entregando sistemáticamente en todos los escenarios internacionales y que está empezando a dar réditos. Como digo, corresponde en parte a las transformaciones que ha sufrido el país, pero es mucho más optimista de lo que realmente uno puede observar está sucediendo en Colombia. Y la conclusión es justamente que por lo menos a nivel de los gobiernos ha empezado paulatinamente a cambiar la idea que se tenía de Colombia como el centro, el ojo del huracán y el centro de todos los problemas internacionales, a tener una visión un poco más amable de lo que es el país.